Independientemente de la ausencia de usuarios con motivo del periodo vacacional de Semana Santa, la Biblioteca Pública Dr. Enrique Barocio se encuentra en completo abandono y con muchas carencias ante la falta de apoyo de las autoridades. Con un acervo de alrededor de 20.000 libros y una visita promedio de 60 estudiantes a esta biblioteca pública de manera diaria, las instalaciones ya se aprecian en malas condiciones, por lo cual el personal de la biblioteca aprovechará estas vacaciones con menos afluencia de usuarios para hacer algunas reparaciones. De hecho, estamos ahorita viendo la posibilidad de hacer una, digamos, una revisión, limpieza, ver los detalles, ¿sí?, durante ese tiempo de vacaciones, precisamente aprovechando de que no hay afluencia, no va a haber visitantes. Entonces, hacer una limpieza y ver los detallitos que tienen para, no sé, componer, o sea, reparar algunas cositas. Entonces, vamos a aprovechar estos días para realizar todos esos trabajos. Noemí Marine, coordinadora general de bibliotecas en Benito Juárez, habló también sobre el apoyo que reciben por parte del ayuntamiento y de las donaciones de libros. Para efectos de hacer los trabajos, nosotros no recibimos ningún otro tipo de apoyo en este momento más que del municipio. O sea, todo esto lo está haciendo el municipio, ¿sí? Lo que son la limpieza, lo que son los detalles, reparación de lo que haya que hacer, se hace directamente del municipio, ¿sí? Es el que se encarga de eso. Y referente a lo de los libros, no, en sí no recibimos donaciones así grandes. Sí hay una que otra persona que viene a donar, ¿sí? De repente me traen un paquete de libros, y ya nosotros nos encargamos de ver qué tipo de libros nos dan y todo para poder acomodarlos y ponerlos al público. La entrevistada comentó que pese a las carencias en esta biblioteca se realizan diferentes actividades de manera mensual y en el periodo vacacional de verano. Cabe señalar que la biblioteca Enrique Barocio, junto con las que se ubican en las instalaciones de la Casa Cultura y la Región 95, son de las más visitadas. Con imágenes de Javier Rodríguez, informó para Notivisión Alejandro García.